Avionazo en Cuba deja más de 100 víctimas, entre las que se ha identificado a 5 mexicanos que eran parte de la tripulación. En Texas, Estados Unidos, al menos 10 muertos es el saldo que dejó un tiroteo en una escuela secundaria. La policía local detuvo al atacante y encuentra artefactos explosivos dentro y fuera de esa escuela. Todo listo para el segundo debate presidencial que se llevará a cabo este domingo en Tijuana, Baja California. Por primera vez, un grupo de ciudadanos podrá cuestionar a los ahora 4 aspirantes. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Buenas noches, gracias por acompañarnos este viernes en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández, le doy la más cordial bienvenida y saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que les tendremos la información más destacada genera hasta el momento. Es un viernes agitado en materia de información, debate presidencial el próximo domingo y estos dos hechos lamentables, uno en Texas, este tiroteo en una escuela que deja por lo menos 10 muertos en Estados Unidos y un avionazo en Cuba con más de 100 víctimas. Tendremos enlace hasta estos dos países en vivo y en directo para que nos detallen la situación que se está enfrentando tras estos dos terribles, terribles incidentes. Bueno, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Te invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. El avión Boeing 737 operado por la empresa mexicana Aerolíneas Damaju SADCB en posesión de Cubana de Aviación por un arrendamiento se desplomó en Cuba luego de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana con destino a la ciudad de Holguín. Hasta ahora se reportan más de 100 víctimas. Los primeros informes señalan que 104 eran pasajeros y 6 tripulantes. La mayoría son de origen cubano, a excepción de la tripulación de origen mexicano y 5 extranjeros más. Se ha creado ya una comisión por parte del Ministerio de Transporte para investigar los hechos y ahora, además de lamentar las pérdidas humanas y toda la solidaridad con las familias afectadas, se van a hacer todas las investigaciones pertinentes y a la misma medida que vayamos teniendo la información se le dará a nuestra población. Tras este accidente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes identificó a 5 de los tripulantes mexicanos que iban a bordo del Boeing 737. Se trata del capitán Jorge Luis Núñez Santos, el primer oficial Miguel Ángel Arreola Ramírez, la sobrecargo mayor María Daniela Ríos, así como las cobrecargos Abigail Hernández García y Beatriz Limón. En Texas, Estados Unidos, se registró otro tiroteo en una escuela secundaria que dejó como saldo 10 muertos y 10 heridos. Autoridades identificaron al atacante como Dimitrios Pagoutsis, de 17 años de edad, quien utilizó un revólver y una escopeta, propiedad de su padre y que fueron compradas legalmente. También tenemos información ya conocida por nosotros que el pistolero tiene información contenida en diarios, en su teléfono celular y en computadoras, donde él dijo que no solamente quería cometer este tiroteo, pero quería suicidarse después del tiroteo. Como ustedes probablemente saben, él se rindió. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el tiroteo como un ataque terrorífico y envió su apoyo y amor a los familiares de las víctimas. Closely monitoring the situation, and federal authorities are coordinating
with local officials. This has been going on too long in our country, too many years, too many decades now. We grieve for the terrible loss of life and send our support and love to everyone affected. En información nacional, ya se encuentra todo listo para el segundo debate presidencial entre los ahora cuatro aspirantes a la presidencia de la República. En esta ocasión, el formato es una apuesta por la ciudadanía, así lo informó el consejero presidente de la Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral, Benito Nacín. Previo al debate, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, respondió a los rumores que aseguran se encuentra mal de salud. No, ando muy bien. Salud. Oiga, ¿y eso de que cada...? El creador. Muy bien, de salud. ¿Bajo ningún tratamiento, perdón? Es una escalera, ¿eh? En tanto, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, reprochó al presidente estadounidense Donald Trump por hacer política en redes sociales. El presidente Trump salió a supuestamente aclarar que no les dijo animales a nuestros migrantes mexicanos, sino que hablaba exclusivamente de los miembros de una pandilla. Ese es el problema de hacer política exterior a tuitazos. Cuando yo sea presidente, como cuando fui secretario de Relaciones Exteriores, hablaremos de frente, sin miedo y con dignidad. Ricardo Anaya, aspirante de la coalición por México al frente, rechazó las expresiones del mandatario de Estados Unidos contra los migrantes. En su cuenta de Twitter, el panista aseguró que cuando sea presidente defenderá los derechos de los connacionales. Un juez autorizó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregue información financiera a la Procuraduría General de la República sobre 23 empresas vinculadas a los presuntos desvíos del gobierno de Javier Duarte desde el 2010 al 2016. Una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revela que 5 presuntos sobornos de Odebrecht por 5 millones de dólares transferidos entre 2013 y 2014 coincidieron con las fechas clave de la asignación de un contrato con Pemex por 1.436 millones de pesos en la refinería de Tula. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la impunidad y la corrupción entran en la sociedad cuando las instituciones son débiles o deficientes. El mandatario federal señaló que no desaparecen con buenos deseos. La impunidad y la corrupción se incrustan en la sociedad cuando sus instituciones son débiles o deficientes. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, afirmó que las cuentas de los clientes no fueron objeto del ciberataque registrado hace unos días. Explicó que fueron afectados 3 bancos, una casa de bolsa y una caja popular. Además, que en 5 instituciones bancarias fueron depositados los recursos retirados. Y aquí en la Ciudad de México, la Procuraduría Capitalina confirmó que la joven que permaneció hospitalizada por haber sido herida de bala en un ataque armado en el bar denominado La Cervecería de Barrio, ubicado en Avenida Universidad, esto en la delegación Benito Juárez, falleció esta tarde. La joven de nombre Itzel N. estuvo 3 días internada en el hospital de Joco en estado grave de salud y finalmente fue diagnosticada con signos vitales, sin signos vitales. En más información capitalina, el robo a una camioneta de valores en una plaza comercial en Iztapalapa dejó como saldo una persona muerta. La Procuraduría Capitalina ya investiga 4 personas y busca que un juez de control vincule a proceso a 2 hombres por su probable participación en estos hechos. De acuerdo con un monitoreo realizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el segundo debate entre quienes aspiran a la jefatura de gobierno de la capital del país registró más de 600 mil visualizaciones en redes sociales. En Chile, luego de escándalos de pederastia, los máximos responsables de la Iglesia Católica de aquel país le presentaron al Papa Francisco su renuncia por escrito y en bloque. 64 obispos pidieron perdón a las víctimas de abusos sexuales.
gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, antes de arrancar con la información internacional y nacional, le recordamos que este domingo tendremos la transmisión especial de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, del segundo debate entre quienes aspiran a llegar a la presidencia de la República. En vivo y en directo desde Tijuana, Baja California, estará nuestro compañero Jesús González, y aquí en el estudio estarán expertos, analistas políticos, bajo la conducción del director de este canal, el periodista Ricardo Rocha, nuestro compañero Salvador García Soto, Eli Almanza y una servidora. Los estaremos esperando este domingo en punto de las 20 horas. Ahora sí, miren, en Cuba se desplomó un avión con más de 100 personas a bordo poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de La Habana. Hasta este momento se habla solo de 3 sobrevivientes. Aquí la información. Un avión de la aerolínea cubana de aviación con 113 personas a bordo se estrelló el viernes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de La Habana. El avión Boeing 737 se precipitó sobre un sector de la ciudad cercano al aeropuerto, cerca de un campo de cultivo. Tras arribar al lugar del accidente, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que se presume un alto número de víctimas. Se trataba de un vuelo arrendado que se dirigía de La Habana a Holguín. Les comento que las autoridades informaron que la tercera superviviente de este accidente, al momento de ser trasladada, falleció durante este transcurso. Mientras tanto, les menciono que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que el gobierno de la isla ya tomó de inmediato el control de esta situación. Y se tomaron de inmediato todas las acciones que están previstas en los planes ante este tipo de evento. Aquí todo se ha organizado, se extinguió el fuego, se están identificando los restos, se ha creado ya una comisión por parte del Ministerio de Transporte para investigar los hechos. Al respecto, las autoridades de la isla también informaron a través del diario oficial Granma que la mayoría de las más de 100 víctimas del avionazo eran ciudadanos cubanos, a excepción de 5 extranjeros y 6 tripulantes de origen mexicano. En nuestro país, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que connacionales se encuentran entre las personas que perdieron la vida. El Boeing 737-200 pertenecía a la aerolínea mexicana Damahu y era alquilado por Cubana de Aviación. La información ha surgido a cuentagotas. Hay que recordar que precisamente el régimen cubano pues no se caracteriza por una apertura a los medios de comunicación. Es un régimen casi militar, un régimen que ha estado bajo el dominio de una sola familia, la familia Castro, desde hace 60 años hasta apenas hace un par de meses se anunció el relevo del nuevo presidente Miguel Díaz-Canel. De ahí pues la dificultad de los medios de comunicación de otros países de tener información sobre este avionazo, Lupita. Bueno, poco antes de que se conociera esta información, el presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias al gobierno cubano. A través de su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo mostró su solidaridad con los familiares de las víctimas de este accidente. Peña Nieto también señaló que la embajada de nuestro país en Cuba dará seguimiento a este trágico suceso. Informó que las autoridades mexicanas ya han ofrecido asistencia técnica para las investigaciones correspondientes. La Cancillería activó los protocolos de emergencia y puso a disposición los teléfonos que en unos momentos van a aparecer en pantalla: 53-52-86-96-20, 53-56-05-07-32 y 53-52-80-48-11. Asimismo, puso a disposición el correo electrónico embcuba@secretariaderelacionesexteriores.sre.gob.mx. Esto con el objetivo de atender consultas sobre el lamentable suceso. Ahí están apareciendo en las imágenes los teléfonos. Bueno, y la Secretaría de Transportes dio a conocer que la empresa de esta aerolínea, Damahu, había sido verificada entre el 21 y 24 de noviembre de 2017, detectándose que llevaba a cabo la aplicación de servicios conforme al programa de mantenimiento del fabricante y el programa de mantenimiento aprobado por dicha dirección. La dependencia detalló que la empresa Damahu
cuenta con los permisos y la autorización para prestar operaciones en subservicio con Cubana de Aviación, es decir, se puede subarrendar. Proporcionó datos de la tripulación entre quienes se encontraba, ya se lo comentábamos al inicio de esta emisión, el comandante de vuelo, capitán Jorge Luis Núñez, el primer oficial, capitán Miguel Ángel Arreola, la jefa de cabina, María Daniela Ríos, y las sobrecargos, Abigail Hernández García y Beatriz Limón, quien, pues ya se ha informado, fallecieron en este lamentable incidente. Por otra parte, la Dirección de Aeronáutica Civil de aquí de México participará, ya dijo, en la investigación de este accidente que sufrió el avión Boeing que se desplomó este mediodía en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana. La aeronave es propiedad de esta empresa mexicana de aerolíneas, quien la rentaba Cubana de Aviación, por lo que México deberá de participar en la indagatoria de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta indagatoria estará bajo la Dirección General de Aeronáutica Civil. Vamos a una pausa y al regresar estaremos haciendo contacto en vivo y en directo hasta La Habana, Cuba, para saber los detalles sobre este avionazo. No se vayan.